Las obras de ampliación y remodelación acometidas sitúan a este pabellón en primera línea y presentan las características precisas para que o deporte, os e as deportistas locales, os clubes y entidades puedan realizar su práctica deportiva. Que hay pocos pabellones en Galicia tan modernos, tan accesibles, que evaporan tanta energía, que son tan hermosos como este de Sangriña. Pero lo digo él, hay pocos, vos hablando. Yo siéntome muy orgullosa de todos sus equipos, los Atlético Guardés, pero permitidme, particularmente las Rosas de Beiras, que son más grandes que Beiras, como más que Fiji. Así que no sé, es un día de felicidad, es un día de sentirnos orgullosas y orgullosos. La verdad es que tenemos que ver este día de celebración, este día de inauguración do pabellón con las autoridades que nos acompañan hoy, porque lo diríamos, porque gracias a las administraciones, a todas las administraciones que están por encima de la local, también a la local, tenemos un pabellón nuevo en la guarda, un nuevo pabellón en la Santiago.